Bueno, mi gente, vamos a ver un vídeo que me habéis pedido que revisemos. Epa, no vi el tatuaje. Pues mira, no lo estoy mostrando mucho hoy porque tengo la mano. Bueno, no se aprecia mucho aquí en cámara, pero tengo la mano como una bota. ¿Sabéis las botas estas que se ponen para trabajar? Las botas estas que tienen la puntera. Pues tengo la mano así. Parece que me la he roto. O sea, no, no, me han desaparecido los nudillos. Me dijo la tatuadora, vamos, ya me avisó el día antes que se me iba a hinchar. Que la mano es un sitio de mucho riesgo y cuando te haces un tatuaje se hincha y a los pocos días pues vuelve a la. O sea, mirar la diferencia de una mano a otra, ¿vale? Y estoy encantadísimo con el tatuaje, ¿vale? Estoy encantadísimo. Fijaros en el nivel de detalles, tío. Fijaros en el nivel de detalles. En Instagram lo vais a ver mejor que aquí tan oscuro. Pero, o sea, podéis ver que no está retocada la foto de Instagram ni nada, ¿vale? Podéis ver que no está retocada la foto de Instagram ni nada. O sea, el brillo, los detalles, las sombras, los colores. ¿Vale? Flipante. Estoy encantadísimo con esa tatuadora. Me va a repasar los demás tatuajes, me los va a repasar ella, todos los que tengo en el cuerpo. Porque he encontrado a una profesional que de verdad, si estáis pensando en tatuaros, yo digo que la piel es para toda la vida. Lo que te hagas en la piel es para toda la vida. Merece la pena si tenéis que desplazaros. Ella es de aquí, de Sevilla, de un pueblo. De hecho, está a 1 hora de Sevilla, el pueblo. Y os la recomiendo, pero vamos, la chavala súper buena gente. El trato de 10. Pasé muy buen rato allí. Y todo súper profesional. O sea, yo vi cómo estaba haciendo el tatuaje. Y absolutamente una máquina. Si tenéis pensado haceros un tatuaje a color y miraros su Instagram, ¿vale? Os voy a estar dejando en la descripción de este vídeo su Instagram para que la sigáis, ¿vale? Porque es que es purísimo arte. Purísimo arte. Voy a estar dejando el Instagram en. Lo he dejado en mi Instagram hoy, ¿vale? En la última foto que subí yo en mi Instagram hoy, la podéis ver, que está etiquetada. Pero también lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo para que la sigáis. Y os lo digo en serio. No es por nada, ¿vale? Si tenéis pensamiento de haceros un tatuaje, veniros y visitarlas a ella, ¿vale? Porque un tatuaje es para toda la vida y en serio, esto es súper profesional. Yo no sabía que existía tatuajes tan bien hechos. O sea, había visto tatuajes buenos, pero sin exageraros. Yo las cosas que he visto a esta mujer allí, los tatuajes que he visto allí, que tiene allí un montón de fotos, podéis verlo en Instagram, es que parece que están imprimidos. Parece que está imprimido. Tremendo. El problema es que soy de Cádiz y no puedo ir tan lejos, tan lejos. O sea, de Cádiz. De Cádiz a 1 hora y media estás allí y te haces un tatuaje. Es que es para toda la vida. O sea, merece la pena. Merece la pena que quedéis con ella porque, sinceramente, es una pasada. Yo he salido encantado. Además, el diseño te lo hace ella. O sea, este tatuaje no te lo vas a encontrar en Google. El diseño te lo hace ella y el tatuaje que te haga lo vas a tener tú. Merece la pena, sinceramente, ¿eh? Merece la pena y no es carísima. He visto muchos tatuadores que se les va la olla y no es carísima. ¿Vale? Seguramente luego, si te haces por ahí un tatuaje mal hecho y luego te tienes que dar, o sea, te va a salir al final más caro. Os lo recomiendo 100%. Os voy a dejar el Instagram por lo menos para que la sigáis y estéis pendientes de sus trabajos. Pero si tenéis pensamiento de haceros un tatuaje, os la recomiendo absolutamente porque el trato es exquisito, súper profesional, todo súper bien cuidado. Y el detalle del tatuaje, bueno, lo iréis viendo cuando se me baje el hinchazón de la mano, ¿vale? Ahora mismo también es que la tengo la mano hinchada y me lo veo como raro, me lo veo como si tuviera un guante de boxeo. Estoy deseando. A mí me gustan ya los tatuajes cuando están curaditos y ya no destacan tanto, ¿vale? Pero tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver este vídeo del 2013, tócate los huevos. El vídeo del 2013, pero bueno. Salseos old school, ¿vale? Y nada, era simplemente por recordar la crítica, porque hemos estado viendo el vídeo de Auronplay, el trozo de directo, donde hace. Creo que fue ayer o antes de ayer, pues estuvo hablando del tema de lo que le pasó con Dala, ¿no? Y es lo que estaba diciendo yo, o sea, vamos a ver la crítica y yo recuerdo la crítica que la vi no hace mucho este vídeo, no sé para qué, para coger algún clip, y no sé por qué se lo tomó tan mal. Si te digo que tengo una taza del Pac-Man, ¿cómo te quedas? Dallas Review. Menos mal que ya no hace eso, ¿verdad? Cuando empieza los vídeos, ¿verdad? Me ha dado mucha cosita. Como bien habéis leído. Me recuerda al típico.
actor de las series estas de Old School Music y cosas así. En el título del vídeo, sí, en este vídeo criticaré a Auronplay. Mirad que no suelo hacer videocríticas tan directas, pero en esta ocasión lo he visto necesario para hacerlo de una forma más seria. Bueno, dentro de lo que se puede, claro. Por si no sabéis quién es el señor Auronplay, os lo voy a intentar resumir lo máximo posible. Es una persona que se ha hecho bastante famosa en el mundo de YouTube por criticar a otra gente de YouTube. Sin hacer especial edición ni nada, grabando con la webcam, ha conseguido ya llegar a unas 100.000 personas más o menos. 100.000 suscriptores a Auronplay. O sea, fíjate tú, 100.000 suscriptores en este tiempo es, vamos, una bestialidad como el que tiene ahora 1 millón. ¿Sabes? 100.000. Ha conseguido 100.000 suscriptores. Fíjate que está criticando el hecho de que haya llegado donde ha llegado solamente criticando sin una edición especial. Y eso en realidad no es criticable. Es un logro. Eso es talento. O sea, que a ti no te haga falta mucho. Muchos medios y muchas cosas para llegar a tanto público, enganchar a tanta gente, es porque tienes un carisma que lo flipa. ¿Por qué? Porque tiene un estilo de hablar, una forma de decir las cosas que no le suele faltar razón y además tiene un modo de hablar muy agresivo. Es un... Yo siempre digo una cosa a Auronplay. Auronplay es un tío que te puede estar hablando media hora criticando un paquete de pipas porque la bolsa esté llena de aire. Y tú vas a odiar esas pipas. O sea, es un tío que te está contando las cosas y te convence. Es una de estas personas que cuando hablas con él te ves un poco incapacitado de responderle bien, tenga la razón o no, más que nada por su forma de hablar y su tono. Este tipo de persona que podría decirte que las rocas son blandas y mucha gente saldría a la calle gritando: ¡Las rocas son blandas! ¡Las rocas son blandas! ¿Por qué he querido dedicarle una videocrítica a mi querido Auronplay? Bueno, empecemos por el principio. Fíjate que lo que ha dicho hasta ahora, al contrario, es bueno, ¿no? Llevamos ya 1 minuto y 20 de vídeo y el vídeo dura 7 minutos. Hasta ahora todas las críticas que se le han hecho a este señor son auténtica basura. La mayoría está hecha por gente que está muy dolida porque han criticado a sus idolitos de YouTube. Le acusan de que si envidioso, que si, bueno, gilipolleces. Puras gilipolleces. Este maestro de la palabra comenzó a subir como la espuma en YouTube porque criticaba a gente que estaba muy arriba y no le faltaba ninguna razón en sus vídeos. Empezó a subir como la espuma, ¿eh? Fíjate tú, con 100.000 suscriptores. Los tachaba de ególatras, de wannabe famous, de aprovecharse de sus fanboys y sus mojabraguitas en general. Una serie de cosas muy típicas de los famosetes cuando lo tienen muy creído. Y oye, lo hacía muy bien. Con el tiempo, mi querido Auronplay subió mucho en YouTube porque a la gente no le gusta ver una peli súper bien hecha que te llega al alma de Peter Jackson o algún súper director increíble que te llega al corazón. Si no les gusta ver sangre, a la gente le encanta ver cómo se insultan, cómo se apuñalan, se sacan los ojos entre Lo que hacemos ahora, churra. ellos y se van todos a la mierda. Eso es lo que os gusta, cabrones, eso es lo que os gusta. ¿Qué ocurrió? Que con la fama se acompañan muchas cosas y una de ellas fue las mojabragas. Una vez vi en Twitter que Auronplay no paraba de subir fotos de mamas, de ubres, de pechos, de tetas, de mujeres, básicamente que tenían un nombre suyo, evidentemente, escrito con rotulador en una de las dos tetas. Anda que hoy vas a subir eso, ¿eh? Básicamente. Y yo me quedé... Un momento. Tú no eras el que hasta hace muy poquito criticabas esa clase de comportamiento. ¿No eras tú el que dijo que el señor Tous era un cabrón por decirle a las chicas que se desnudaran en Twitcams? ¿No eras tú el que criticabas el comportamiento fanboy y fangirl extremo hacia sus ídolos? Y tu respuesta fue que las fototetas, como le llaman por ahí, no son criticables porque tú solo has criticado extremos. Entonces me surge una duda lógica. ¿Qué es más extremo? ¿Que una niña de 12, 13, 14 años se enamore del Rubius porque lo ve todos los días en YouTube y se cree su novia y demás? ¿O que una mujer con ya más de sus 15 añitos te envíe unas fotos de sus tetas con tu nombre en ellas? ¿Qué es lo extremo aquí? Auronplay.
la figura que adopta la persona denominada Auronplay pierde total sentido. Criticas cosas que tú mismo terminas haciendo. Solo hace falta ver tus vídeos, y no demasiado viejos, para ver cómo tú estás cayendo en el comportamiento que criticas. Criticabas el ego de otra gente de YouTube. Cada día veo cómo el tuyo crece de manera desmesurada, alardeando y usando como argumento que te aplaudieron mucho en Visto lo Visto, para calificarte como, no sé, mejor persona o mejor... Sí, ha visto lo visto, tío. Eso era un programa donde iban los youtubers más famosos en aquel tiempo. Venga, monjas. Un momento de calma. Hemos traído una captura de pantalla. ¿Sí? De el vídeo de... ¿No? Todos con el móvil, todo ahí. Foto para el Face, ¿no? Sí. Es como... Era como un programa, pero se grababa en un teatro. Porque era un enano, un hobbit. ¿De dónde...? ¿Cómo me pudo quitar la puta botella? Una Habana. 18 euros de botella, tío. Y aparte, esto no fue lo peor. Ya disgustados por este hurto que habíamos, que nos habían hecho, de golpe y porrazo estaba observando a un señor que poco a poco se iba poniendo... Mira, otra vez, Auronplay, en el programa ese. J. Pelirrojo y su hermano. Eso es lo que tiene que ser limusín. Madre mía, menuda mierda. Youtuber que J. Pelirrojo, ¿eso es un comportamiento humilde por tu parte? Criticabas la basura, la auténtica mierda nuclear que subía el Rubius. Criticabas los vídeos de prácticamente todo el mundo, y con mucha razón. ¿Y qué me veo hoy cuando entro a tu canal? Dime, ¿qué veo? Que has subido el puto chatroulette, claro. ¿Qué coño, tío? Y ahora, cada vez que digo algo en Twitter, saltan en tu defensa gente que tú mismo antes habías criticado. Quiero decir, te has hecho amigo de la gente que tú antes decías que eran puta escoria. ¿Me explicas qué sentido tiene eso? Ahora, hablándote con toda la super compañía chupipandi de youtubers super guays de la hostia, te has vuelto como el... La música de terror. Criticable. Auronplay, señor de las críticas, a lo que todo puede criticar, pero en cambio a ti nadie te puede tocar. Me ha salido con rima y todo. Pero tampoco por ti, sino por la gente que te sigue. La gente que te sigue a ti son incluso peores que los fanboys que tú criticabas antes de otra gente. Y llegado a este punto, desde mi punto de vista, no eres más que un cualquiera. Te has terminado convirtiendo en lo que tú tanto criticabas con tanta ansia y tanto espíritu revolucionario en el pasado. Tienes ahora mismo, déjame mirar, 114.366 suscriptores. Tienes gente a la que hacer... Madre mía, ¿cuántos tiene ahora? ¿22 millones? ...llegar tus vídeos y tu contenido en general. Te quejabas de que YouTube estaba lleno de mierda. Pero ¿sabes qué? Tú también estás haciendo mierda. ¿Quieres predicar? Pues predica con el ejemplo. Mientras tanto, para mí... Ya está todo dicho. Un abrazo. Madre mía, ¿no? Madre mía la crítica, ¿no? Pero vamos, tampoco entiendo que Dala se pusiera así. O sea, que Auro se lo tomase tan a mal, ¿no? Yo hubiera pasado tranquilo, ¿no? Si soy tan famoso y... Dala, ¿qué tendría en aquel momento? Mía, muchísimas gracias, cariño, por hacerte miembro. Bienvenido. Ya creía que lo eras. Ivania, muchísimas gracias por tu regalo, guapísima mía. Dice Ivania también... Gracias también por otro regalo. Ya veo a gente de Twitter cancelando a Auron por hacer las pases con Dallas y tener cordialidad. Bien por Auron. Pues claro que sí, seguro, segurísimo. O sea, yo no voy a dar nombre,
Pero alguna que otra persona me ha puesto verde a Auronplay diciendo, alegando que hay que ver que Auronplay no le hacía un vídeo destruyendo a Dallas. En la época que Win Mitchell hizo un vídeo a Auronplay, había una persona que me decía que hay que ver que hay que ver que no le hacía un vídeo a Dallas. Que qué poco hombre. Que qué mierda de tío. Y se puso a contarme cosas, barbaridades de Auronplay. Y simplemente por eso. Simplemente porque Auronplay no le hacía un vídeo a Dallas. Pues porque sí, porque había que hacerle un vídeo a Dallas porque le salía a él, a esa persona. A ver, vamos a ver las respuestas de Auronplay. A ver, no sé si esto pertenece a esa respuesta porque este vídeo es del 23 de abril. Del 13. Y este es del 17 de agosto del 13. Hace un montón de años. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. O sea, hace un montón de años, perdón. Que tiene mucha diferencia de un vídeo a otro. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, hombre. Yo me alegro por ti y tú lo sabes, joder. Tú lo sabes que yo me sigo alegrando a pesar de todas las incertidumbres que nos trae la vida día tras día. Como todos sabréis, ahora en YouTube hay una moda bastante grande, ¿no? Desde hace tiempo la hay, que es la de criticar a Auronplay, ¿no? Si pones en el buscador crítica a Auronplay, te salen seres de todo tipo, seres que tienen cara de bueno, es increíble, razas de bueno, es increíble la paridad de gente que puedes encontrar criticando a Auronplay. Y todos coinciden en que dicen las mismas cosas, ¿no? Y bueno, es bastante curioso. Por eso, dada que esta moda está, ¿no? Oye, que está bastante bien y es grande, pues he dicho, ¿qué cojones? Yo también me quiero apuntar. Pero quiero hacer la crítica desde el punto de un espectador, ¿de acuerdo? Para ver que... cómo se ven las cosas desde fuera y así poder opinar, ¿de acuerdo? Yo por un momento me voy a poner azahar blanco. Sinceramente, señor Auronplay, estamos ya hasta los cojones de este temita de la mierda. Ya, estamos ya cansados, ¿no? O sea, nosotros entramos a este canal para reírnos y pasar un rato agradable y así evadirnos un poco de las cosas, ¿no? Despejarnos. Pero si entramos en este canal y vemos aquí discordias entre youtubers, esto crea mal ambiente. Estamos hasta la polla ya. De que me has tirado una piedra. ¡Uy, no, tú me has tirado a mí! Que si tú buscas la fama, que si tú eres esto. Ya, basta. Quedad, tomad un café y partíos la boca en la plaza del pueblo. Pero a nosotros no nos mezcláis con vuestras putas mierdas, que ya estamos hasta los cojones. Ya vale, hostia, joder. Qué pesados de la mierda, hostia. Es que deberíais entender que aquí entramos para entretenernos y pasar un rato agradable, no para ver cómo os tiráis piedras. O para ver cómo os dejáis en ridículo mutuamente, él te hace una cosa y el otro. Creo que básicamente esto lo que es una parodia. Es una parodia criticando a la gente que le haría críticas por aquel entonces.